Entzuten da? Bai ez? Yes. Bueno, arratzalde hon, eta mila mila ezker, e, gure lehenengo mintegira, erritarron mintegi honetara urbiltzagatik. Ezkerrik asko gure gonbidatu egi, ezkerrik asko benetan, eta e, baita, e, bueno, ba, zuek, zuei guztiei, egi, urbildu zareten eta estreminen bitartez ere, Ba, mintegi hau jarraitzen ari diren lagun guztioi. E, gaurko mintegiak, gaurko maingurua benetan e, garrantzia dauka gure eskuda gorentzat. Hainbat e, arrazoien gatik. E, izan ere, e, 2008 garren plangintza prestatzen aritu gara azken hilabeteetan, zukalde lanean ibili gara, zukaldari askorekin, eta hainbat zukaldetan ere bai. Eta lanu batean, donostian aurkeztu egin genuen, 2008 dako gure esku dagoren ibilbidea. Eta e, gaur emango diogu hasiera. Mai inguru honekin abiatzen da gure esku dagok 2018an egin nahi duen bidea. Erabakiaren bidean inoiz izan den oparoena izan nahi duen urtea izan nahi du. Lau urte eman ditugu erabakitzeko eskubidaren inguruan, lanean, solasean, elkartzen, ikasten, alduntzen, Eta e, gure ustez baldintzak badira, erabakitzeko aroari ateak zabaltzeko. Eta hori egin alizateko elkarrekin egin behar dugu. Errigaldeketak sustatzen jarraituko ditugu aurten, kale mobilizazioak ere indartu egingo ditugu, orain arte bezala, ba, modu baketsuan, modu alaitzuan, modu positiboan, danok elkarrekin alduntzen, baina aurtengo lan ardatz nagusia herritarron ituna izango da. Eta hemen bilduaren guztiona izango da, herritarrena, eragilena, denona. Erabakitzeko eskuean aldeko sektore eta eragile guztiak herri itun batean bildu, bildu nahi ditugu. Eta hori da herritarron itunaren elbu, azken helburua. Erabakitzeko aroa zabalduko duen herri itun bat landu nahi dugu danon artean. Baina alde zaurretik, herritarrok badugu zerrekarri, badugu gure karpena egiteko modu bat. Bildu nahi ditugu arrazoiak, zergatiak, zergatik erabaki, eta bildu nahi ditugu erabakitzeko eskubidea, eskubideak sortzen dizkigun ilusioak, zertarako erabaki. Eta horretarako tresna izango da herritarron ituna. Itunau, ekainaren amarrean, aurkeztuko dugu, ekainaren amarrean egingo dugun mobilizazio handi, erraldoi, koloretsu eta anitz eta eder horretan. Eta horretan, aurkeztuko ditugu herritarrok egin dugun ekarpena, zergatik eta zertarako erabaki nahi dugu. Erabakitzeko eskubidea egikaritzeko hain zuzen ere, alduntze fase bat behar dugu. Eztabaida zabala behar dugu. Anitza eta ordenatua abiatzea behar dugu, arlo -zarlo norberak bere ikuspegiak plazaratuz. Eta ez da horretan, denok parte hartu behar dugu. Denok garelako Euskal Gizartearen parte, bai herritarrak, eragileak, eta baita erakundeak ere bai. Eta herritarrak ez da horri eutzi nahi diogu, modu arduratsuan, gure alduntzean urratz bat emanez, eta bidean gure burua jantziz. Izan ere, erabakitzeak gizartea jantzi eta alduntzea eskatzen du eskatzen digu normaltasunez erabakitzeko kultura, erabakitzeko kultura bereganatzea. Erabakitzeko behar ditugun jarrerak eta kultura hori guztia bereganatuta herritar aldunduez osatutako herri bat nahi dugu. Erabakitzeko gai izango dena. Horregaitik gaurkoan helburua esta estabai da sortzea. Gure artean dauden desadostasunak nabarmentzea, ez da adostasunak lortzea ere. Baizik eta Alik eta arrazoi gehien bildu nahi ditugu, anitzenak, koloretsuenak. Desberdinak baldin badira ere, danak dira, erabakitzeko eskubideari edukiz, edukiz bete egingo dutenak. Eta hori da gure ustez garrantzitsuena. Erabakitzeko eskubidea tresna dela erabakitzeko. Beharrezkoa dugun tresna bat, eta tresna horretan arrazoiak amaika egonda ere danak direla beharrezko. Horregatik, mintegi honekin batera, gaur hasiera emango diogun mai inguru honekin batera beste hiru egingo ditugu. Urrengoa Donostian izango da, otzaiaren zazpian, bi aste barru iruñan egingo dugu otzaiaren amalauan herritartasunari buruzko beste bat, eta gazteizen otzaiaren hogeita batean gure lurrari buruzko mintegia egingo dugu. Beste hainbat ere, etorriko dira ondoren, herrietatik, eskualdetatik, eta beraz, izango duzu egure berri handik eta eta hemendik. Erabakitzeko eskubidea edukiz betetzea da helburua beraz eta erronka bikaina daukagu 2000 emeretzi arrazoi bildu nahi ditugu. Izan ere 2000 emeretzi data hori edo kopuru hori e, guretzat e, eduki simboliko bat dauka. Gure ustez 2000 emeretzi garren urtetik aurrera badira baldintzak erabakitzeko erabakitzeko eskubideari ate berriak zabaltzeko. Eta ate berriak elkarrekin zabaldu behar ditugu. Arrazoiak baditugulako eta ilusio pila bat biltzen direlako erabakitzeko eskubidearen inguruan. Erabakitzeko borondatea eta gaitasuna erakutsi egin dugu eta orain herritarron erabakitzeko eskubidea edukiz bete nahi dugu. Arrazoiz betetzeko ordua da. Herritarrok lortutako ahalduntzean aurrera pauzu bat eman nahi dugu eta gure esku dagoen guztia egingo dugu horretarako unea iritsi baita. Bueno, eta salpen hau eta gero, az gaitezen, beraz, mainguruarekin. Eta e, lehenbizia orkestuko izuet, maingurua moderatuko duen e, pertsona. Elena Franco, laguna, eta e, Unibertsitateko irakaslea. Askok eta askok ezagutzen duzue. Berak e, ekonomia zailean egiten, egiten du, lan eta eh e, 2011 eta, ama, eta 2015garren urteetan izan zen Gipuzkoako eh ogasun e, alduna eta e, berak beraz berak gehidratuko du gaurko gaurko saioa eta astu aurretik ba saio parte hartzaile egin nahi dugu Beraz, e, bukaerari ematen, e, bukaera ekarpenak eta intzuten ditugun eta gero, ba, zuek ere izango duzue aukera parte hartzeko, eta aurrera, eta Goza ezazue, eta zen erabakitzeko eskubidea edukiz betetxera. Iazker. Arratxalde <coughs> hon den hori, intzuten da mikrofonotik, bai. Mi esker, urbildu zaiten guzti hori, ez da gai erreza izaten, ez, ez, erabakitzeko eskubidea eta ongizatea, edo arro ekonomikoa ustartzea, eta gainera olako itzaldi batean arrakasta izatea. Uste dut hori oso sinale hona dena, eta benetan zelaik aurkestu digun egitarago paro hori, ba, bueno, aurreateako dela, arrakastatxua izango delaren lehen seinale baikorra izango litzateke. E, txiki bat egingo dut, ondoren hitz emango diegu e, gaur hemen dauzkagun lagunei, bakoitzak zazpi sortzi minutu izango ditu bere arrazoia ima eganean jartzeko, eta ondoren ja, bueno, pixkate denon artean jarraituko dugu arrazoiz betetzen erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubidea eta ongizatea, pentsatzen dugunean, adibidez, Alemaniak beza, baliorantziaren gaineko zerga, euneko emeretzian jartzea erabaki du, eta Portugalek euneko geita Ipar Euskal Herrian uneko gehia da, Euskal Herrian uneko gehita baina guk ez dugu erabaki. Jubilazio adina, badibidez, erresuma batuan, edo Irlandan, iruro sortze urte arte luzatzea erabaki dute, aldiz Finlandian eo txekian iruro urteren bueltan utzi dute, Estatu Frantzesean iruro gehi urte dute urteetan urtetan dago, hemen irurogei zazpi urte arte eraman dute, baina guk ez dugu erabaki. No hemos decidido ni qué tipos de IVA se van a aplicar a, nuestros, a los productos que consumimos ni a las edades de jubilación. Cuestiones en las que afecta a nuestro bienestar, a nuestra calidad de vida del día a día. Tampoco podemos decidir, por ejemplo, cuántos médicos, cuántas enfermeros, cuántas profesoras o profesores queremos, porque aunque tengamos recursos, aunque tengamos necesidades, aunque seamos conscientes de las mismas y queramos. Realmente hacer una OPE amplia, hay una ley que no se ha decidido aquí, que nos establece reglas de gasto, nos establece tasas de reposición, ¿no? las, las derivadas de la ley de estabilidad presupuestaria, que tampoco se ha decidido en función de los intereses, ni las necesidades, ni de las prioridades de Euskal Herria. Bueno, y lo estira, y lo xume bañadieras garriac, gune gune gure irugarren adineko pertsonen atxeden aldiak baldintzatzen dituztenak. Beraz, guk ezaten duguna da, ongizatea oso lotuta dago erabakitzeko ahalmenarekin. Guk ez dugu nahi, ez dugu lako pentsatzen oso ondo erabakiko dugula, edo besteok baino beto erabakiko dugula, edo txartoago. Edo norabide batean edo bestean erabakiko dugula. Hori denon artean erabaki behar dugu. Baina horretarako eskubide auki behar dugu. Decidir desde lo que somos lo que queremos. Decidir desde la responsabilidad y desde la libertad de elección y con garantías para poder implementar aquello que decidimos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad avanzada, somos una sociedad madura. Sabemos que elegir, que decidir supone una responsabilidad, pero estamos dispuestos a asumirlo. Porque queremos hacerlo en función de nuestros valores, de la forma de ser de Euskal Herria, de lo que nos parece importante a nosotros. Y seguramente, sentzorretan, azkoz ere, balore kolektiboagoak daude oraindik ere Euskal Herrian. Galpidean eta galtzeko zorian beste batzuk gure izenean erabakitzen dutelako, baina hemen oso errotuta egon dira ausolana, elkarlana, kooperazioa, balore kolektiboak. Eta ahora, guisarte, hare a tu badao, hare a tu agua, hare cohesión a tu agua, hare a tu agua. ¿Verdad? Hortica psicovara, hare a raso se ahora. Tenemos que ir llenando esa cesta de razones. ¿Por qué decidir? ¿Por qué queremos decidir? Porque queremos sobrevivir como pueblo. Y queremos sobrevivir con calidad de vida y con bienestar. Horta saligara, hortan a tu agua. Eta nire aldetik askoz gehiagorik ez daukat ezateko momentuz eta hasiko gara arrazuiz betetzen otzara hori. Aurkeztuko ditut nire ondoan dauden bos lagunak, bo zelak bere burua orkestu duen, ez da inok dugunez, ez dute esango, gainerakoak. Hemen nire eskumetara eta bitoki arago, jona agirre daukagu, laskaotarra, goierritarra, beraz, txuleta ondo batu badi date, kooperatibisten mundutik datorrena, hanpo kooperatiboko lendakaria izan dagoa, eta momentu honetan beste proiektu batean, leberrin, eh, zertuta dagoena, ongeto horri eta milesker, otzara hori betetzen laguntzea Emilio Labarria, Laudio Tarra, legelaria, irakasle Unibertsitatean ere, eta urte askotan zehar irudi publikoa izan dena, hain zuzen ere, batez ere ezaguna, bere alderdi politikoa gatik, bere alde politiko horregatik, ia hogei urtez, mila geitazei, eta bimila ama bostartean, Madrileko kongresuan parlamentarioa izan dakoa, diputatua izan dakoa, eta baita ere, botere judizialaren konseiu goreneko kide izan dakoa. Ezkerrik asko, zuri Emilio Tortzea gati. Bai. E, Garbine Aramburu, lehorretarra, 2000 tamazazpitik lab sindikatuko idazkai nagusia, baina lendik ere negoziazio kolektiboko arduraduna izan alderdian, eta ondo ditu ere gaurko gai honetan zer erabaki behar dugun, eta nola erabaki behar dugun, mi esketortza datik, garbine. Adrian luze, oparo, ibilbide luze eta oparoa izan duena ere kooperatibaren ere muan, orokorrean, Mondragon, korporazioaren ingurutik, datorrena, baina momentu beste proiektu desberdin batean zartuta dagoen azkereko urteetan, ekaiz zenterreko lendakaria da, eta, bueno, badakio, ekaiz Center bere ekarpenak egiten dituela Euskal Herriaren azterketa analizi eta e, aurrera egiteko horretan. Mi esker, Adrian Gurekin egotan datik. Igor Mera, Barakaldo Arra, e, Euskal Gazteria Kontseiluko kide izandako lehendakaria ere izan zena, baina azken urteetan aurpegi ezaguna batez ere SKko SK sindikatuko Mozera maietako bat e, izaten delako. Eskerrik asko Igor Zuio bai. Bueno, ba aurkezpenak eginda, eingo dugu na pizka munduritzen <coughs> bazaizue, aurkeztutako ordenean hitz emango dizuet, bakizu 7 bat minutu inguru eta helburua da, ba bueno, arrazoiak botatzea zergatik erabaki, zertarako erabaki erantzun behar horretan. Zure hitza, beraz. No. Eh, arratxalde ondenoi, eh, eta eskerrik asko konbitea batik. Eh, Elena, hitz hartuz, eh, lazkautarra naiz ni, eta lehenengo e, esango dizuet, uste beak behak alderakin barzizkigula, eta gu erantzuten jun, eta enekiela sortzi minutu hitz egiten haitiu behar nintzela. Eta <laughs> txuletaik ekarri ez detenez, ba, lehenengo estasunean hemen hau isi izango gala ezta. Baina, bueno, eh, ba, ziko naiz, e, eh, beak behak esan du nidea bati, eta saiatuko naiz, arrazu iren bateo beste hortik botatzen, ezta? Eta zion jubilazioari buruz, ba, hemen, eh, hemen edo Espainian hobeto esan da, eta ondorioz hemen, irurogeita zazpi urtetara eh, bideratu gaituztela gaurrean, edo bide horretan goatzela. Eta e, eh, berak ondo esan du bezala, nere eritziz bederen, eh, ez da unea erabakitzeko edo aipatzeko zifra horrekin edo, edo, erabaki horrekin ados gauden edo ez gauden ados, baizik eta e, kultura hartzeko pixkat, ea, erabaki horret hortan guk zenbat aportatu egun eta zenbat hausnartu e, egun erabaki horri buruz ezta. da. E, bitxia da, baina nik esango nuke, irurogeita zazpi urteko e, zifra hori, kasu honetan adiez, e, ez da bakarrik ondo edo gaizki dagoen, barneratu degula, bete beharreko zerbait dela, eta ezke gehala ez da kuestionatzen ere hasiko. Eh? Orduan, e, jartzen dizkiguten, e, araue, jartzen dizkiguten oitxurak, e, gatozen kultura atikia, baskotan onartzen ditugu ala beharko balute bezala, eta ez daukate e, zertan, zertan ala izanik. E, berak sandu bezala, nik operatioa mundutik nator, hanpo neonaiz e, urte desente, eta hoain beste proiektu batean nago, eta interesgarria da, e, pentsatzen dut gero Adrianek ere horri buruz zerbait aipatuko dula, baina interesgarria uste dela e, une hontan eta lan mundutik begiratu da behintzat, ba, kooperatiba gintzak indun ekarpena e, herri honetan, eta batez ere horren sormena zeatik izan zen e, aztertzea ez da. Eta momentu hartan berriz ere, ba, nik uste, eukizutela gaitasuna erabakitzeko alternatiba bat zeon, e, kapitalismotik zetornagaraietan eh behar handi bat zeuden, e, gerra ondorenak zien, gerra garaiek zien eta bar, baina behintzat ehontzanan kolektibo bat e, ba eskuartean zuten edo zeuden aukera hoiedanak danak eh alboatera utzi zituna eta esan zuten, hau pentsatu behar du, aber honen aurrean beste zerbait sortzeko gaigean edo ezkean. Ta horrek ere maitzak eman ditu, e, gehienak oso oso onak izan dienak, beste batzu biden gaitu diena baita, e, ondorioz erabaki guztik beti ez die e, izango zuzenak, baina behintzat erabaki, erabaki baten e, oinarritik abiatuta ez da. E, eta beste ideia bat garrantzitsua nere ustez dena da, erabaki bat hartu behar deunen guk gure egiten deula erabaki hori. Eta oso ezberdina da, norabide bat hartzen degunen, E, ikasketa batzu burutzu nahi ditugunen, edo, edo famili proiektua dukaunen, edo beste edo zen gauza daukagunen proiektu guk marraztutakoa izan den, ala e, beste batek jarri digun, imposatu inposatu digun, edo erabaki dun proiektu horri buruz. ezta? E, nei esaten badiat ez zer jan behar dudala, edo ez zer ikasi behar dudala, edo, edo ez dakit nora joan behar naizela, ba hori ez da nere erabakio bat horren, nere empatia erabaki horrekiko ba, oso ezberdina izango da. Eta horregatik uste nik oso e, garrantzitsua dela, bueno, ni gure eskudagoren historian nahiko en, urte atzetik natorria, e, sandu bezala e, goiertarra naiz, eta bono hau ideazabalgo e, bihira batzutako lehen pausotatik irtendakoa da, eta bueno, nik bai uste dut bereziki e, azpimarratzeko adala jendearen aktitudea edo, edo e, ikuspuntu positiboi eta bere izatea proiektu horri ba, orain arte indon ibilbide horregatik da. Eta, eta aurrea begirare, ba esaten detena nero ustez, norbanako bakoitzen e, proiektu izateak indar berezi emango lioke. E, ez dakit, zortzi minutua ez dakit iritsi nahi zen edo nahi zen. Baina, bueno, gero izango diegai gillo eta e, bigarren bueltat izango da gian. Descargas ¿Estás minutos minuto? Ordone euskera. Herederas, marca Vamos a ver, ha comentado Alina, y ha hecho una reflexión muy pertinente. Tenemos derecho a gestionar nuestros intereses. Tenemos derecho consagrado por el ordenamiento jurídico. Y en algunos casos, como en el de las pensiones, que sobre lo que yo voy a disertar, tenemos incluso la necesidad. El sistema de pensiones en este momento, tal como está configurado normativamente, en razón, en, por razón de cuestiones o problemas demográficos, problemas financieros, problemas económicos y problemas de gestión, eh, no es sostenible. Un sistema vasco podría ser sostenible. Eh, tenemos derecho, porque está previsto así, en la propia Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Se están incumpliendo dos preceptos del Estatuto de Autonomía, el 18 y la disposición transitoria quinta, que nos atribuye a los vascos la gestión del régimen económico de la seguridad social. Por arcanos que desconozco, esta cuestión no solo se ha convertido en una cuestión en virtud de la creación de un concepto metajurídico como el de caja única no negociable sino es una cuestión sobre la cual ni se puede hablar, según predican o preconizan los portavoces de los partidos gobernantes que se alternan en el gobierno del Estado español. Y es la primera vez que escucho la expresión no se puede hablar sobre una, un derecho que está previsto en el bloque de constitucionalidad, en el ordenamiento jurídico constitucional. Eh, los partidos que se denominan a sí mismos constitucionalistas están practicando una verdadera actitud de insubmisión sobre o contra su propia legislación. Tenemos también la necesidad de salvar o de salvaguardar un sistema vasco de pensiones, porque el sistema vasco de pensiones, tal como está configurado, es un sistema de reparto. Hay tres sistemas: el sistema de reparto, donde las personas que trabajan y cotizan financian las contingencias protegidas, sistemas de capitalización marginales y todos en quiebra, y sistemas mixtos, como el británico o el inglés, en la última, tras la última reforma de hace 10 años. En nuestro es de reparto puro. Se dice que el tema de reparto se vincula a la creación de empleo. ¿Eh? La creación de empleo en el Estado español se parece más a lo teológico, a lo bíblico, que a lo real. ¿Eh? Preconizan los portavoces del Partido Popular que han creado nada menos que un millón de puestos de trabajo. Si uno compara la última época de Zapatero, el gobierno de Zapatero, observa que existían en aquel momento trabajando. O sea, un número de trabajadores equivalente a 18 millones 475 mil personas. Si analizamos la última EPA de Rajoy, del gobierno de Rajoy, la del trimestre pasado, vemos que el número de personas trabajando es de 18 millones otra vez, 700 personas. Yo me gustaría saber la ministra Fátima Báñez, la ministra de Empleo, intercambiando la expresión. ¿dónde puede eh, determinar o por qué procedimientos esotéricos o matemáticos, si lo fueran, que se han podido crear un millón de puestos de trabajo nuevos? Eh, cuando las dos sepas coinciden, la última de Zapatero y la OPA de Rajoy. Si no se crea empleo, evidentemente no se crean o no hay nuevos cotizantes que puedan financiar eh, unos gastos de un sistema de pensiones que se están incrementando por dos factores. Primero por el incremento de las expectativas de vida, cuando se creó la edad totémica de jubilación de los 65 años, nos encontrábamos en el año 1918. Entonces, a los, 18, a los 65 años sobrevivía el 10% de los trabajadores. En este momento, ¿eh? sobreviven a los 65 años, en términos estadísticos, prácticamente la totalidad de los trabajadores, con unas expectativas de vida para las mujeres de 89 años y para los hombres de 87 por razones que no es pertinente pormenorizar en este momento. Bueno, el gasto se ha incrementado con un agravante que es la inversión de la pirámide poblacional, de la pirámide de edad. Ya hay más personas que mueren que personas que nacen. Ya son más el número de personas mayores de 45 años. Que de personas menores de 45 años. Desde esa perspectiva, las expectativas de una financiación con un sistema de reparto puro se dificultan notablemente. Por otra parte, nos encontramos con un fenómeno adicional, que es el fenómeno del baby boom. ¿Eh? Todo el mundo que está aquí sabe a qué es lo que me estoy refiriendo. Esto es una invocación de los partidos corporativos o fascistas siempre. Yo me acuerdo un discurso de Perón donde reprochaba a las mujeres argentinas que no procreaban lo suficiente, nada menos. Esto dicho en tiempos de hoy, ¿eh? resulta una verdadera aberración. Eh, y lo vinculaba a la siguiente razón, si no procreaban más las mujeres mediante una incentivación eh, de naturaleza, pues que no puedo yo tampoco, no me atrevo a calificar, no procreaban más, al final las brasileñas que debían procrear más iban a adquirir o Brasil iba a adquirir la hegemonía geopolítica en aquella zona. Y de esa perspectiva también yo recuerdo, yo, tengo, yo no tengo edad suficiente, pero tengo un vago recuerdo de una televisión en blanco y, y, en blanco y negro que tenía un solo canal en donde el general Franco entregaba a familias que iban al Palacio del Pardo, acompañadas por 17 vástagos, 17 hijos, unos denominados premios a la natalidad, con la sonrisa amplia del progenitor varón y con la sonrisa seguramente impostada de la mujer, de la madre. En estos momentos, estos hijos del baby boom se están empezando a jubilar. Y la financiación de la jubilación de unidades familiares con 17 de 6 a 17 hijos se tiene que acometer por unidades familiares en donde ya tener tres hijos constituye una verdadera extravagancia prácticamente. De esa perspectiva ahí se produce una disfunción eh, financiera y de perspectiva actuarial y que hace imposible el sostenimiento del sistema. Por si fuera poco todo lo anterior, eh, nos encontramos con bolsas de fraude que no se reprimen materia de gestión de los recursos del sistema, y se acometen reformas que pueden ser, voy a utilizar una expresión quizás agresiva, pero yo creo que pertinente, las más cobardes de las posibles. Se acometen las denominadas reformas paramétricas, particularmente una que acometió el... Partido Socialista, el gobierno de Zapatero, que es incrementar la edad de jubilación hasta los 67 años, desde los 65 hasta los 67, pero sobre todo destacan las dos grandes reformas paramétricas del Partido Popular en la reforma del año 2013. La primera, y el Partido Popular para esto es único, creando una suerte de metalenguaje para que los ciudadanos no entiendan cuáles o hasta dónde llegan los recortes de derechos que están sufriendo es, ya acabo, ¿sí? ¿Eh? la desindesación. ¿eh? La desindesación consiste, como sabéis, en desvincular el crecimiento de las pensiones del IPC. Si se desvincula el crecimiento de las pensiones del IPC, en este momento ya los pensionistas... Cuya pensión ha crecido un 0,25 un este año ya están perdiendo la diferencia entre el 1,2 que se ubica en el pie actual con el 0,25 que ha sufrido um, se han beneficiado de incremento de su pensión. Pero sobre todo hay una que es menos conocida que se llama o se denomina factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad significa que el año que viene todos los pensionistas y si hay alguno aquí que me perdone, todos los pensionistas en el año 2019, es decir, el año que viene, van a sufrir un recorte lineal sin ninguna excepción de su pensión del 20%. Eso en el año 2019. Cada cinco años se aplicará este factor de sostenibilidad. La siguiente aplicación será en el 2024, en donde es dudoso que exista ya hasta un sistema de pensiones tal como van las cosas. ¿Por qué van a sufrir una reducción de la pensión en términos lineales del 20%? Porque el crecimiento de la pensión, además de la desindexación, de la desvinculación del IPC, se va a vincular a las expectativas de vida. En tanto en cuanto las expectativas de vida están creciendo, la pensión en términos inversamente proporcionales decrece. Ya los cálculos matemáticos realizados por los actuarios de la Tesoría General de la Seguridad Social han han llegado a la conclusión de que todas las pensiones el año que viene van a sufrir una reducción adicional del 20%. Bueno, ¿eh? con estos condicionantes, con los requerimientos jurídicos, pero sobre todo con los requerimientos que pueden servir para sostener un sistema que en Euskadi, si sí es sostenible, yo creo que constituye punto menos que un requerimiento ético reivindicar por lo menos lo que el ordenamiento jurídico nos reconoce. la gestión del régimen económico del sistema público de pensiones. Eskerrik asko. Emilio. Jarraituko dugu. <tutu> Eixo, arratsaldeon. Bueno, zergatik erabaki esaterakoan, nik uste erabakitzeko eskubidea ba, ariketa demokratiko badalako eta herri bezala dagokigun ba, eskubide badalako, ez? Baina gaurko ba, solasaldi honen helburua batez ere bada zergatik baino zertarako erabaki nahi dugun eta erabakitzeko eskubide hori ba, edukiz betetzen jutea, ez? Eta edukiz betetzen jutea gaina ba, ongizatearen e, ikuspegitik. Bueno, guk oso argi daukaguna da, erabaki nahi dugula gaur egun indarrean dagon eredu ekonomiko eta sozial hau eraldatzeko. Erabaki nahi duguna e, da, ba, laro gehiagarren amarkadatik honean, e, Bizidegun, oldarraldi neoliberalari esker, ze hau ez da 2008ko krisian asten dan errealitate bat, ba bizitzaren prekarizazio prozesu bat bairatzen aiga. bizitzaren prekarizazio prozesuaz hitz egiten dugu, ze eh, prekaritatea ez da lan harremanetan ematen den fenomeno soil bat, prekarietatea da baita ere sektore publikoaren privatizazio eta merkantilizazio prozesua, prekarietatea da baita ere zaintza lanak emakumeon bizkar gainean egoten jarraitzea eta lan produktibo eta reproduktiboa bana, e, ba mereizke egotea eta prekarietatea da baita ere, ba bueno, babe sozial sistema egokirik ez edukitzea. ez? Ordun baguzio horri buelta emateko eta jendarte eh eh aliketa geienari edo jendarte guztiari bizitza duin bat bermatzeko ezinbestekoa ikusten dugu enplegu eh, eta babes sozial gaietan, lan harremanetan eta babes sozial gaietan erabaki ahalmen osoa izatea. Ezinbestekoa ikusten dugu ba, lan harremanetarako eta babes sozialerako esparru propio bat eraikitzeko bitarteko juridiko eta politikoak gure eskuetan izatea. Erabaki ahalmen osoa esaten unbezela, ez? Eta gaur egungo errealitatea da, ba gaur egungo marko juridiko politikoak ez duela hori bermatzen. Gaur egun indarrean da hon EAEko autonomia estatutuak, ez Nafarroko amajeramentuak ez dute hori bermatzen eta bueno, zer esanik ez Ipar Euskarreko errealitateak, ez? Ipar Euskal Herrian lurralde elkargoaren sorrerarekin, ba bueno, aurrera aurrats bat izan da, aitortza bat ematen da, baina eskuduntza oso mugatua da. Eta EAE eta Nafarroako kasuan, autonomia estatutuaetan, ez da jasotzen enplegu gaietan ahalmen lege enplegu gaiak erregulatzea erabat estatuaren eskuetan dago, Madrilek erabakitzen du, hemen aplikatzen dira Madrilen erabakitako neurriak, eta bade sozialan ikuspegitik ere, ez dago erabaki almen osorik. Eta gainera, bueno, eh, Emilio Kaipatu dun bezala, autonomia estatutu hori ere ez da aplikatu, ez? Ba, hor dauden transferentzia pendienten artean, badagolako gizarte segurantzaren eh, kudeaketarena oraindik pendiente. Ez, zertarako erabaki, eta bueno, ba, nik igual pixka sakondu nahiko nuke, eta denbora mugatua da, baina esaten dugunean, e, ba, ne, erritarrei bizitza duina bermatzeko, zer erabaki nahi dugun, edo zer buruz hitz egiten nahi ganez. Zer erabaki nahi dugun horretan, e, guk esaten duguna da, edo ikusten duguna da, langile estatuto propio bat ere ikitzeko almena izan marko genukela. E, estatutik inposatzen zaigun edo estatutik ezartzen den langile estatutua ez, baizik eta estatuto propio bat. Eta estatuto propio bat nahi degulako, bueno, lehenik eta behin e, lan guztien aitortza bat, nahi dugu zaintza lanen aitortza bat, eta nahi dugu e, lan produktibo zein erreproduktiboari balio berdina ematea. Gaur egun oraindik hogeita bat mendean, ba nahiko onarte dalako emakume hongan ba, zama hori e, ba, eramatea. Nahi dugu ere enplegu eh, duina eta enplegu banaketa behar, bermatuko duen lan harreman eredu bat. Gaur egun langabeziei e, ba, datuen edo langabezi tasen ezkutatu nahi errealitate bada lanaren prekarizazioa. Eta lanaren prekarizazioa geratzeko etorri da zoritxarrez, eta gustatuko litzei beste zerbait esan e, izatea, gustatuko litzei guke hainbeste entzutena nahi azkunde ekonomiko horren onura langilion gana eta herritarron gana iritsiko dala esatea, baina hori ez da horrela. Zoritxarrez ez da horrela, azkunde ekonomiko hori prekaritatean oinarritzen dalako. Eta baita ere, e, estatuto berri bat nahi dugu lanera jutea bizitza arriskoan jartzea izan ez dadin. Hogeita bat garren mendean onartezina da gaur egun oraindik lanean zenbat dauden, onartezina da lanean zenbat jende gaixotzen dan. Onartezina da gaina ez da olako inolako arrazurik hortarako. Onartezina da ekidin daitezkeen eriotzak eta gaixotasunak dialako. Ekiditen ez badira da prekaritatearen ondorio eta prebentzio neurrien falta. Eta hori ere erabaki nahi dugu. Eta erabaki nahi dugu ere euskeraz lan egiteko daukagun eskubidea bermatua izatea, eta erabaki nahi dugu ere, ba, bueno, ba, diskriminazio egorak pairatzen dituzten kolektibo desberdinei, izan migranteak, gazteak, anistasun funtzionala dutenak, aukera berdintasuna bermatzeko. Erabaki nahi dugu ere, negoziazio kolektiborako e, eredua zein lan edo negoziazio kolektiboa horako marko propio bat nahi dugu, ez? Herriontan, e, bueno, esan dugu, enplegu gaietan almen eta eskuduntza osoa e, Madrilgo gobernuaren adala, aipatu dut e, prekarizazio prozesua laro gehi garren amarkadatik onea datorren prozesu badala, eta laro gehi garren amarkadatik onea e, hainbat lan erreforma imposatu izan zaizkigu, lan erreforma guzti horiek norabide berdin-berdinan jundi, eh? Guztietan e, ba, patronalari bitarteko gehiago emantzaizkio, Eta horrek ekarri duna da, bueno, batetik lan harremanetan prekarizatzen zana, bagen euka negoziazio kolektiborako eskubidea eta bitarteko horrekin, eta hemen beste realitate sindikal bat dagolako eh, lan baldintza lortu izan ditugu. Hori azken lan erreformekin pikutara junda, eskubide hori edo bitarteko hori ezer esan gelditu da, Eta bai ikusten dugu ere, ba bueno, erabakitzeko eskubidea ber dugula, negoziazio kolektiborako marko propiorako. Behar dugu ere e, sektore publikoa arautu izateko, gaur egun jaurlaritzak bere langileekiko, bere langileekiko ezin ditu erabakiak hartu. Madridek erabakitzen du zenolako soldata eta lan balintzak ezarri bartzaizkien hemengo funtzionarioei. Eh? Eta hori, banaiko ere, ba bueno, ez, e, iruitzen zaigu eta erabaki nahi dugu ere, ba bueno, garapen eredu o, eta er, eredu e, ba, berri bat e, ba, sortu alizateko, ez? Eta lehen atera da zerbait, eta demora gutxi doket garatzeko, baina, bueno, zer ga politikan ere, buru jabetza osorik ez daukagu, beste gauza bada, eta ez da gaurko gaia, daukagun buru jabetza, eta ditugun bitartekoak zeren mesetan eta nola erabiltzen dian, horreta zer esakondu barko genuke, baina, e, bai, nahiko genuke, edo, baita ere erabaki nahi dugu, e, ba, bueno, e, eredu ekonomikoa, eta hor, bazterga buru jabetza osoa. Eta bueno, ja uste denbora guztia jandetela eta hemen txutzikoet. Eskerrik Entonces voy a cumplir lo, lo ordenado, aunque también se me ha ordenado en diez minutos, ¿eh? pero bueno. Bueno, disculpad que lea, pero es, me ha parecido que era la forma de hacer esto de una forma un poco sistemática. ¿no? Bien, es posible que el sistema financiero que el sistema financiero sea uno de los ámbitos en los que resulta más evidente la relación positiva y negativa entre desarrollo del autogobierno y eficiencia de la actividad económica. Es importante clarificar que un sistema de autogobierno financiero reforzado no está ligado exclusivamente a las competencias de autogobierno. Es también fundamental que estas competencias se ejerzan de forma más o menos activa y más o menos eficiente. En principio, dentro del concepto de sistema financiero, podemos distinguir, más o menos simplificando, estos distintos ámbitos de gestión pública, si queréis. ¿no? El sistema monetario, sistema público de promoción financiera, esto es menos conocido, pero bueno, son bancos y agencias públicas De promoción financiera, que no entran en el mercado de depósitos, ¿no? el sistema bancario, lo que normalmente conocemos por bancas, cajas, bancos, cajas y cooperativas de crédito, y luego, esto es menos importante desde, punto, desde nuestro punto de vista en este momento, el sistema de entidades financieras no bancarias. Vamos a hablar de los tres primeros. ¿no? Eh, pero sí es importante analizarnos de forma diferenciada, porque los, los posibles efectos del autogobierno no tienen mucha relación en uno y otro caso. ¿no? En la política monetaria podemos sin duda situarnos ante un hipotético escenario extremo en el que un desarrollo del autogobierno implicara una salida de la eurozona, ¿no? como de alguna, vez, alguna vez se ha planteado como amenaza, ¿no? y por lo tanto una asunción de competencias en el ámbito de la emisión monetaria. El que el impacto de una situación de este tipo fuese positivo o negativo depende significativamente de cuál sea el contexto exterior, en particular de si en ese momento la eurozona cuenta con una moneda débil o fuerte, si mantiene o no su integridad territorial si España continúa o no dentro de la Unidad Monetaria Europea en ese momento y, por supuesto, de cómo se está gestionando en ese momento la política monetaria en la eurozona. No pertenecer a un gran espacio monetario puede tener inconvenientes claros para el País Vasco en el supuesto de que el euro, en su espacio geográfico actual, fuese una moneda fuerte y mantuviese una política monetaria eficaz. Pero esto es más que discutible en el momento actual. Por el contrario, si la eurozona fuese monetariamente débil, o si nuestra gestión monetaria fuese eficiente, proactiva y vinculada a la economía real, las posibilidades de obtener ventajas de una política monetaria propia se multiplicarían. Paso al siguiente punto. El sistema público de promoción financiera, los bancos y agencias de promoción tienen una dependencia limitada de las competencias normativas. Ahí tenemos un ejemplo en el proceso, en un complicado proceso que se ha desarrollado en este sentido en Cataluña para constituir un banco público de promoción. La autorización de la creación de este tipo de bancos es ahora facultad del Banco Central Europeo. La capacidad del Banco de España de impedir o dificultar esta autorización es limitada. De cualquier forma, la cuestión clave en este ámbito es si el País Vasco es o no capaz de desarrollar políticas económicas activas, de las que el sistema público de promoción financiera no sería más que uno de los instrumentos, aunque fuese un instrumento fundamental. ¿no? Sin duda, es el sistema bancario, el tercer punto, ¿no? el ámbito en el que más debate ha generado en el País Vasco durante la última década. Por un lado, ámbitos clave de la política bancaria están en manos de la Unión Europea. Por otro lado, el Banco de España y el Estado mantienen aún importantes competencias normativas. En ningún caso deberíamos despreciar la importancia. de que el País Vasco pudiera asumir estas competencias y con ellas un control significativo de su sistema bancario. Para entender la trascendencia de disponer o no de estas competencias, es esencialmente relevante lo que nos enseña la experiencia de la última década. La crisis bancaria en el País Vasco ha sido una de esas crisis que, en nuestra opinión, no deberíamos haber sufrido. Basta contemplar la moderación de nuestro endeudamiento y la buena situación estructural de nuestras entidades financieras al inicio de la crisis para darnos cuenta de que mucho mejor que todo lo que hemos hecho hubiera sido no hacer nada. Sin embargo, con escasa base lógica y sin la suficiente reflexión, Y hablo aquí desde una perspectiva colectiva como país, nos hemos dejado arrastrar por problemas que no eran nuestros y por políticas que no estaban pensadas para nosotros. No teníamos por qué haber sufrido una crisis de las cajas de ahorros o la desaparición de Caja Navarra, ni habernos sometido a una inexplicable estrategia de consolidación bancaria, ni a esa extraña y cuestionable composición de la titularidad bancaria en base a lo que se ha denominado como fundaciones bancarias, todo ello en base a argumentos basados en sucesivas imposiciones del Banco de España o de la la normativa anticrisis aprobada en el Estado para hacer frente a una crisis bancaria que no existía en el País Vasco. La importación de una crisis que no debíamos haber sufrido ha tenido graves consecuencias sobre la financiación de la industria y sobre el funcionamiento de nuestro sistema financiero durante los años más difíciles de la crisis, sobre las prioridades de nuestros agentes políticos y socioeconómicos y sobre la configuración institucional de nuestras entidades financieras. Disponer de las competencias del Estado en el ámbito de la política bancaria adecuadamente ejercidas nos permitiría también cara al futuro resolver el problema de la configuración de Cuchabank, dar un adecuado enfoque a la estabilidad institucional de las cooperativas de crédito o gestionar eficazmente la combinación del crédito público y privado. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que la debida extensión al País Vasco de una crisis bancaria que no deberíamos haber sufrido, no es exclusivamente un problema de competencias bancarias. Como ando muy justo, no voy a eh entra en este problema eh ya porque voy a hablar más adelante del problema de fondo que hay detrás de todo esto que tiene que ver con el sistema de información y comunicación y con los medios de comunicación si se quiere, ¿no? Bien. Investigación e innovación. Es posible que las políticas de investigación e innovación sean el ámbito de nuestra política económica en el que más claramente se revela la necesidad de definir e impulsar un modelo propio de desarrollo en el País Vasco. Este modelo propio existió durante las décadas anteriores a la crisis y, sorprendentemente, se ha diluido en nuestras políticas públicas a partir del estallido de la crisis. Como una referencia directa de lo que ha sucedido, podemos tener en cuenta la evolución de la inversión en I.D. durante la última década. que tenéis en comparación con la evolución de China en esta proyección. Como sabemos, estamos en una situación de pérdida de impulso tecnológico, justo cuando más falta nos hace avanzar en sentido contrario para hacer frente al reto de los países emergentes. Desde que hay lo hemos repetido y una y otra vez, que el gran reto estratégico de nuestra política económica es mantener y de ser posible ampliar nuestro diferencial tecnológico con respecto a los países emergentes y sin embargo avanzamos sorprendentemente en dirección contraria. En este momento no podemos decir que dar la vuelta a esta situación esté directamente relacionado con nuestras competencias en materia de investigación y desarrollo. Salvo algunos flecos pendientes, recibimos estas transferencias en el año 2009, acompañadas de cerca de 80 millones de euros al año en recursos que pudieran haber supuesto el punto de inflexión que nuestra investigación e innovación necesitaba. Al contrario, optamos por destinar estos recursos a otros fines en el contexto de unas políticas anticrisis en las que, durante toda esta década, la investigación y la innovación Innovación y ya digo sorprendentemente no han sido consideradas como un objetivo prioritario. El que ya dispongamos de las competencias de investigación y desarrollo no quiere decir que el futuro de la investigación y la innovación en el País Vasco no esté relacionado con el desarrollo del autogobierno. La cuestión de fondo es que una adecuada gestión de estas competencias, suficientemente proactiva, requiere un adecuado posicionamiento estratégico de nuestra política económica y de nuestras políticas públicas en general. Y este posicionamiento estratégico requiere, en primer lugar, de un adecuado diagnóstico y en segundo lugar de una adecuada selección de prioridades. También en el caso de la investigación y la innovación el problema en buena parte radica en que este diagnóstico y esta selección de prioridades adecuados a nuestra realidad económica son ciertamente difíciles de llevar adelante sin un adecuado contexto informativo mediático. Y esta es en nuestra opinión el gran problema o uno de los grandes problemas actuales de nuestra política económica en general y de nuestra política de investigación e innovación en particular. El problema es que las fuentes de información a través de las cuales se nutren nuestros ciudadanos, nuestros agentes económicos y nuestra clase política, nos están presentando continuamente una realidad y unos objetivos que no se corresponden ni con nuestra realidad ni con nuestros intereses. Cuando el gran reto de nuestra economía era defender la industria e impulsar el despegue del equipamiento tecnológico, nuestros ciudadanos y nuestra clase política eran bombardeados con mensajes sobre crisis presupuestarias o crisis bancarias o reformas laborales que tenían muy poco que ver con nuestra realidad y que nos han situado en un contexto claramente distorsionado, y voy terminando. ¿no? no es fácil para nuestra clase política, decimos, dar prioridad a la investigación y a la innovación cuando nuestros ciudadanos están pensando que el gran problema de la economía son el déficit público, las cajas de ahorros o los costes laborales, por mucho que esto no tenga nada que ver con nuestra situación. Y esto es lo que de forma continuada nos ha venido pasando. Los grandes medios, porque su ubicación geográfica en el Estado les lleva de forma natural a transmitir lo que sucede y es importante en el Estado, los medios pequeños y medianos por falta de capacidad de diferenciar su mensaje. El futuro de la investigación y la innovación en el País Vasco depende, en nuestra opinión, directamente de que seamos capaces de diseñar e impulsar un modelo de desarrollo propio. Y ello depende de forma directa de que seamos capaces de desarrollar un sistema propio de información y comunicación suficientemente autónomo y adecuado a nuestra realidad económica, a nuestros retos y a nuestras prioridades. Bueno, Kaisho, Arrachel León, Lenin Ketabeñe, Escarchea, con Vida Pena, Tamayin Guruau, Antorachea Baitere. Eh, voy a tratar de, bueno, de ser breve, ordenado no voy a ser porque no es, no es una capacidad de la que disponga, pero sí, sí intentaré ser breve. En primer lugar, explicar digo, un, un segundo el, el punto de partida desde el que hablo. Eh, somos, bueno, como. Digo, como integrante, como miembro de SK, somos una organización sindical pequeña, pero muy diversa, muy diversa, donde convivimos eh, digo, pues personas de ideologías muy distintas, pero que tenemos un ámbito territorial, que es Euskal Herria. Es, un, es el país en el que actuamos, y en ese país en el que actuamos nos mm, definimos a nosotras mismas como un sindicato no haberchale. No haber chale, pero de ámbito, de ámbito nacional. Es una pequeña contradicción que vivimos, pues bueno, vivimos, eh, que la vivimos bien, ¿no? Eh, y precisamente desde esa, con, no sé, contradicción para, digo, para nosotras no lo es, ¿no? Porque, pero bueno, digo, desde esa contradicción. Eh, o desde eso hay a priori contradicciones de do, desde donde intentaré situar eh, varias ideas. La primera y fundamental es que para nosotras, para nosotros, para mí en concreto, el derecho a decidir en lo territorial, en lo referido al estatus jurídico eh, y político, es un derecho absoluto, es un derecho democrático, es un derecho que en nuestras alianzas y en nuestra acción sindical y política exigimos como precondición para llegar a. A acuerdos que vayan más allá de nuestras fronteras, incluso cuando hemos participado en determinados ámbitos. Y además entendemos que es un derecho que tiene que ser respetado eh, sin, sin matices en, en lo referido a, a, a lo macro, no, a lo, a lo territorial. Para nosotras es y debiera ser un punto de encuentro democrático entre todos y todas las personas trabajadoras de este país eh, eh, en el que vivimos. Debiera serlo. Y tenemos que construir. Tenemos que construir ese punto de encuentro, precisamente. ¿no? creo que es una, una de las labores, por más que estemos algunas que seamos indepes, otras que no sean indepes, otras que incluso que en nuestra casa hay alguna también en la, a las que les da exactamente igual el asunto, ¿no? Pero a, a, en esos tres vectores, eh, digamos, tenemos que construir ese punto de encuentro democrático. A partir de ahí, eh, eh, otra de las bueno, otra de las cuestiones o una de las una de las ideas que, que nos gusta trasladar o que tenemos reflexionado en este, en este ámbito es que nosotras no entendemos el derecho a decidir únicamente como algo colectivo. El derecho a decidir en lo colectivo, ligado a lo territorial, a lo identitario, por supuesto que sí, es una realidad, es una realidad fundamental y, y es parte, parte fundante de muchas personas, de, de muchas de las que estamos aquí. Eh, es, es algo fundante, es algo que nos identifica y es, digo yo, a alguna gente de, del Estado español se lo tengo que explicar, es decir, tú a nadie le cuestionas si es hombre o mujer o si se identifica a sí misma como hombre o mujer, pues tampoco me cuestiones a mí si me identifico como vasco y solo vasco y no de otra manera, ¿no? Entonces, es algo fundante y es algo que como tal tiene que ser respetado, pero entendemos que tan importante o más que eso es el derecho a decidir en el plano individual. Y, y es un poco donde, eh, donde nos gusta bueno, incidir, porque, bueno, pues porque entendemos que es una cuestión fundamental, el pensar si yo tengo el mismo derecho a decidir que el presidente del Consejo de Administración de Iberdrola, que nos vigila desde la torre. ¿no? Tengo yo el mismo derecho a decidir. ¿Tiene el mismo derecho a decidir que yo una persona perceptora de RGI a la que la MIDE le interviene sus cuentas y le suspende la prestación? Cuidado, por ahorrar demasiado. Sí, es un expediente que, que terminamos de ver. Sí, hay gente que vive en nuestra sociedad así, con sus cuentas intervenidas, con la administración pública teniendo el derecho de investigar hasta quién se mete en su cama. Esa persona tiene un verdadero derecho a decidir. ¿Decidir para qué? Decidir para construir un proyecto de vida individual desde una dignidad. Podemos decidir como colectivo, podemos decidir como país, como pueblo, si los, las personas que integran ese pueblo no son plenamente libres para decidir su proyecto de vida individual. este es un asunto que, que para nosotras es muy importante y que entendemos que tiene que estar en el centro del debate también sobre el derecho a decidir. sí. y, y como digo, esto no quita al otro. vale esto. no es esa trampa dialéctica que hemos visto en todo el proceso catalán eh, que ha planteado mucho la izquierda española o la izquierda españolista. no. en la que decía no. es que aquí están los indepes catalanes hablando de de todo este jaleo para ocultar, para ocultar determinadas políticas, para ocultar que en Cataluña se han hecho recortes. No es ese discurso el que hacemos. ¿vale? Como decía antes, es simplemente el contenido que entendemos que tiene que tener este derecho a decidir o, o demás. ¿vale? Eh, ya decía que no iba a ser ordenado, no lo estoy diciendo. Eh, y bueno, bueno, la segunda cuestión que está íntimamente relacionada con esta primera que planteaba de lo colectivo o lo individual es precisamente la amplitud de ese derecho a decidir. ¿Cómo visualizamos el derecho a decidir? ¿Un derecho a decidir solo en lo territorial, en, el, en, en un estatus jurídico macro, o, o un derecho a decidir en aquellas materias, en aquellas cuestiones que definen y condicionan nuestras vidas cotidianas como personas, ¿no? como personas que tenemos unas necesidades materiales y que esas necesidades materiales condicionan el cómo podemos vivir? ¿no? Eh, es decir, eso también es derecho a decidir y eso casi que es más, import no sé, casi más importante que el otro. Pero es decir, se suele decir, eh, creo que hay un, un refrán que dice algo así, que los detalles es donde vive el diablo, ¿no? Pues esos son los detalles del derecho a decidir de los que queremos hablar y de los que tenemos que llenar. Y entiendo que también para lo que hemos venido aquí para llenarlos de contenido, ¿no? Eh, yendo a la pregunta más concreta, ¿para qué? Digo, pues para qué queremos el derecho a decidir? para avanzar en una sociedad que nos permita incrementar nuestros grados de libertad frente al capital, que es quien nos los quita, España también, pero el capital también nos lo quita, sí, eh, tenemos que avanzar en esa eh, consecución de mayores grados de libertad, tanto individuales como colectivos, para construir una sociedad con al menos dos características fundamentales y básicas. Primero, fundamentada absolutamente en la igualdad de género, en la igualdad entre hombres y mujeres, y segundo, que sea plenamente consciente de los límites que tiene la naturaleza y que no se puede construir por encima de esos límites, sí, ni en este país ni, ni a nivel global. Y, y bueno, pues para terminar, la, la última idea. Pero que está muy relacionada con esta. ¿eh? Eh, para nosotras, el derecho a decidir no es, digo, en esa cuestión del avance social, ¿no? de, de avanzar hacia un determinado modelo de sociedad, no es una cuestión que se constituya o que entendamos que sea condición básica y necesaria o condición imprescindible para poder avanzar. Eh, Nosotras creemos que la condición básica para poder avanzar en un modelo social distinto es la correlación de fuerzas, la correlación de fuerzas en este caso de la clase para confrontar con el capital. Eh, y lo que más nos interesa es trabajar en procesos que nos permitan incrementar esa correlación de fuerzas. El derecho a decidir, pues, digo, este proceso de acumulación de voluntades populares en torno al derecho a decidir puede ser también... un proceso en el que, en el que veamos esa, esa posibilidad, pero para nosotros lo fundamental es esa correlación de fuerzas que es lo determinante, porque con correlación de fuerzas se pueden tumbar cualquier obstáculo que nos encontremos. Igor, Suriere, bueno, es que bukatu dugu izlarien lehen eskuartze edo itzartze txanda hau, berez Naiko interesgarria, zetorrena oso interesgarria izan da, gero ere. Uste dut ikuspegi desberdinak egon direla, batzuk orokorragoak, batzuk zehatzagoak. Uste dut gara denon artean, otzara horretan hainbat eta hainbat elementu jartzen. Ziurazki, herri guztietan bezala, hemen zan diren gauza batzuekin batzuk ados gaude, eta beste batzuk ez genituzke, eta, eta logikoa da, herri batean, ba, anistazuna ere badagoelako. kontua da, hemen momentu honetan, beharko genukera da, anistasun horretik ere guk geuk erabaki eta piskat eskatuko nizueke oraingo on daitezken ekarpena galderak eta bar piskat hildo horretatik, ez? Herri bat gara, herri guztiak bezala eta zorionez, ez gara, bueno, homogeneoak, anitza gara, baina behar ditugu gure tresnak anistasun horretatik ere guk erabakitzeko. E, egingo dugu lehenengo, bueno, piskat hasi norbait ekitza hartu nahi badu, meses, eh, jaso besoa, ez to gau denbora askorik, ordu erdi inguru bat, lehenengo ingo dugu lako txanda ireki bat, denbora aurrera joan ala nik esango dizuer, bueno, txanda itxi bat egingo dugu, eh, da hitzak hartzeko. Beaz, inork hitza hartu nahiko balu, orain du unea. Norbait, inorka. Astiru inora osartzen denik. Igual interesgarri izango litzateke, hor gehatu diren zenbait gauza maikideok ere erantxineiko bazen ute. Baziur azki gai asko gehatu dira hor tartean, ez? E, Buruatzen zaizkita eta diren gai batzuen inguruan badibidez soldaten inguruan, gutxieneko soldata dela, izan daiteke ere kooperatiben mundutik eta enpresaren mundutik oro har nun dago legislazio merkantilla, ze mota dauzkagu, autonomoak, autonomoak nundik eta nola regulatzen diren, zergatik daukate eta besta errenta zerga beste lurraldetan ez dauzkatenean, bueno, baziurazki badaude gai gehiago zuek ere ezagutzen dituzuenak. Hemendik inora animatzen bada,

Eh, hemos contrapuesto de alguna forma, y eh, yo creo que esto es, eh, este punto de partida es interesante, ¿no? Lo que, o la situación de Cataluña y la del País Vasco. ¿no? Eh, Cataluña, yo creo que tiene una, un incentivo estratégico muy claro en el derecho a decidir o en la constitución de un Estado propio, etcétera, que es el incentivo presupuestario. ¿no? Eh, es decir, eh, la, el, la constitución de un Estado en Cataluña, en principio, supone automáticamente que las transferencias al Estado que realiza anualmente deja de realizarlas. ¿no? Entonces, esas transferencias son muy importantes en el caso de Cataluña y eso supone por sí mismo un incentivo desde un punto de vista económico extraordinario y que, claro, se incrementa en función del número de años que tengamos en cuenta cara al futuro. ¿no? Eh, pero, claro, en el País Vasco, como consecuencia del concierto económico, esa, esa realidad no es tan clara. ¿eh? Y yo creo que si analizamos en conjunto cuáles serían los efectos económicos, de un posible cambio político en esta dirección, las ventajas o inconvenientes habría que buscarlos más en el ámbito competencial, en las competencias nuevas que no tenemos ahora y que tendríamos. Y yo creo que lo más importante eh, se sitúa seguramente alrededor de un concepto que habéis comentado varios de vosotros, que es eh, la posibilidad de hacer frente a un modelo de desarrollo diferenciado. ¿no? En principio, en base a distintos argumentos, pero sobre todo a una estructura económica claramente diferenciada, eh, en el País Vasco necesitamos un modelo de desarrollo basado en, el valor, basado en el valor añadido, en la creación de valor añadido. Y esto exige políticas eh, públicas muy diferentes. En principio, evidentemente, tener un desarrollo amplio del autogobierno nos daría instrumentos que ahora no tenemos para desarrollar ese modelo propio de para aplicar ese modelo propio de desarrollo. También hemos dicho que las competencias no se ejercen por sí mismas y lo que necesitaríamos también es una clase política que sea capaz de ejercer eficientemente esas, esas competencias. Entonces, vendría relacionado con esto el, el circuito que hemos comentado en ¿no? una clase política activa seguramente requiere una sociedad activa y esto requiere unos medios de comunicación propios etcétera ¿no? pero bueno micrófono es Bueno, ez dakiten rolatuko nahi zen, baina e, pixka bat Adrianek esan duenaren ingurutik. E, e, itxegiten eri gara ongizateari buruz eta itxegiten gara balitzko Euskadi eri buruz. E, nik egia esan da, nire galdera, beti da, bueno, e, Euskal Herria e, herri bialde propio bezala garatzeko aukera badauka, nor garatuko du hori. Momentu honetan, daukagun e, klase politikoak garratuko du. Ezke, askotan e, buru ere galdi zen diote, eh? euskal herri libre bat eukitzeko, momentu honetan jaurlaritzan daudenak jarraitzeko aukudeatzen, kudeatzen, baitu mehago txino. Esan nahi dut, momentu honetan e, euskal herriko hainbat e, ataletan autonomia daukagu, hainbat ataletan eusko jaurlaritzatik egiten da kudeak eta, Eta ematen dira miseriako soldatak. Ematen dira, e, hainbat, e, kasutan esaten dute, bueno, eske Madrilek markatzen du, bueno, Madrilek markatzen du, edo zuka judikatzen dituzu zerbitzu batzuk e, presio irrizorio batetan. Beraz, nik uste dut hemen, ongizateari buruz oinarrituta, planteatu beharko genuke, Euskal Herri libre bat egiterago bagoaz, eh, nork lematuta, edo noren eskuetan utxiko genuke hori. Eh, bestela, nik baino zuet txino egiten izela. Bai, bueno, nik pixkat guainatera atera dan galderatik eta lehen igual igorrekin duen e, ere, ez? Pixkat e, nola ulertu erabakitzeko eskubidea. Eta nik okatu dut erabakitzeko eskubidea eraldak eta sozialerako beste eredu ekonomiko eta sozial baterako, ez? Guko e, ikuspegi hortatik kokatzen dugu. Eta egia da, e, askotan badagola nola baiteko kezka bat e, erabakitzeko eskubideak edo estatu egiturak, edo eskuduntzak izateak, eta lehen ere kontzertu ekonomikoa zitzen esan dut horretaz asko itzen genezak, e, horren erabilpenaz, bada bat, edo bada erlatibizatze bat erabakitzeko eskubidearen garrantziaren inguruan, ez? Eta nik uste gaur ariketa, o sea, gaudela igual beste fase batean, oza, sea, lehenik eta baino, sea, erabakitzeko eskubideari gabe argi, argi dago beste eredu ekonomiko bat ezin dugula ere Erabakitzeko eskubideri gabe argi dago bizitzen nahi gan errealitate honi ezin diogula buelta eman. Oain, hori esaten dugun bezala, esaten duguna da erabakitzeko eskubideak bakarrik edo eskuduntza gehiago izateak, nahi, berdin dit, enplegu gaietan edo babes sozial gaietan ahalmen osoa izan arren, horrek berez ez duela bermatzen beste eredu bat eraikiko degunik. Eta hor, ja sartzen da, pixkat, baindarko relazioen afera, klaseen arteko talka, eta beste, beste kontu batzuk, ez? Eta egia da, gu askotan oso kritikoa agertu izan gehala zenolako politika publikoak burutu izan dean. Ze batzutan Madriek posatuak izan dean, baina beste batzutan Madrileko eredu berbera aplikatu izan da, ba bueno, ba ulertzen dagulako batzutan konpartitzen dan eredu bat dela, ez? Eta hor, e, egia da, gero sartzen dela beste elementua. Eta da, ba, bueno, ba, nola, e, ba, bueno, kapitalarekin dagon klase gatazka horretan, nola aurreratu leiken. Baina nik uste ez diola garrantzirik kendu behar erabakitzeko eskubidearen aferari eta, eta eskuduntzak izatearen beharrari eta, eta kontuari ze bestela ezinezkoa da. Osea, erabakitzeko eskubideak ez dakit ere du berri bat ere ikiko deun. Erabakitzeko eskubidei gabe ez dugu ere ikiko. Bueno, yo quiero en primer lugar como cuestión preambular De decir que yo no represento a la clase política, aunque eh, contingentemente me dedique a lo que se de, ya, denomina eufemísticamente cosa pública, que es una expresión polisémica donde las haya. Eh, pero al margen de esta cuestión, eh, en relación a la pregunta que hacías, eh, decirte que resulta muy frustrante, para muchos de los que estamos en esta mesa resulta muy frustrante seguir los derroteros previstos en el ordenamiento jurídico español y Autonómico Vasco en relación a la reivindicación de las transferencias. Hay 37 sin transferir. Al sistema de transferir que utilizan los dos gobiernos, que se alternan en, el gober en la gobernabilidad del Estado español. Competencias deterioradas por múltiples procedimientos, entre una desmesura de la legislación marco, de la legislación básica, de la alta inspección del Estado, de los principios ordenadores de, de la economía y cosas nuevas que han ido apareciendo por el camino, como directivas comunitarias que se transponen y sirven para erosionar más las competencias que se transfieren. ¿eh? Y luego legislación transversal que hace o convierte a cuestiones como la las competencias en la administración local o las competencias en materia lingüística, o las competencias en materia educativa, según la nueva jurisprudencia, la más reciente del Tribunal Constitucional, en elementos vertebradores no de Euskadi, del Estado español, ¿eh? de, de, en virtud de, ¿eh? quizás afectado por el proceso, por otras circunstancias, de un Tribunal Constitucional que está centralizando la, su jurisprudencia de forma tan brutal que lo que siempre reconoció el propio Tribunal Constitucional, que es que existían poderes constituyentes y poderes constituidos, poderes constituyentes, el originario de la Constitución, que generó la Constitución, y constituidos los estados autonómicos o las comunidades autónomas, las naciones autonómicas, eh, se han convertido eh, de, o han, se ha transmutado en un reconocimiento de realidades y derechos persistentes a la existencia de las autonomías, y derechos y libertades persistentes a la propia Constitución en algo que solo dimana de la propia Constitución y no tiene más legitimación jurídica que la Constitución en sí misma. Lo cual supone nada menos que amortizar toda nuestra historia, que es un elemento a través de los derechos históricos de, nuestra, de la legitimación de nuestra identidad política como pueblo. Pero siendo esto frustrante y siendo esto duro, y siendo esto denunciable y reprochable yo si la alternativa a esto la tendríamos que crear entre todos los ciudadanos vascos y vascas la tenemos que poner. y si la alternativa que dimana de una consulta con todas las garantías es la confrontación con el Estado pues habrá que tomar buena nota de que la ciudadanía vasca, con carácter general mayoritario, suficientemente mayoritario, por pues ya se ha visto qué pasa con las mayorías, por ejemplo, en el proceso catalán, ¿eh? pues tendría que tomar buena nota los, la, la denominada clase política de que esa es la opción de la ciudadanía vasca. Si la ciudadanía vasca opta porque la alternativa política a la situación o al status quo es la, insumis la insumisión contra la legalidad, pues habría que hacer una consulta y habría que legitimarse con una consulta suficientemente aclaratoria de que esa es la posición de la ciudadanía vasca ¿eh? y que por ese procedimiento la clase política pues, tendría que tomar buena nota y adoptar las decisiones consecuentes a ello. Eso es una cuestión pendiente que no se ha planteado con suficiente claridad porque dimana de una confusión que me permite ilvanar con el último interviniente. Perdona, no me acuerdo de tu nombre, lo siento. ¿eh? Igor, eh, bueno, que es eh, hablar del derecho a decidir. Vamos, que cuando hablamos del derecho a decidir, uno tiene la impresión, y aquí está Paco Letamendía, eh, que no me refutará lo que voy a decir, de que cada cual tiene su opinión sobre qué es el derecho a decidir. Y que el derecho a decidir es una suerte de derecho de naturaleza puramente individual o subjetiva ejercida por el... Pues no, no, no. El derecho a decidir, cuando los políticos o los partidos políticos, abertzales, nacionalistas, independentistas, utilicen la locución que se quieran, se están refiriendo a una forma concreta de entender el derecho a decidir, que tiene naturaleza de derecho humano que está proclamado por diversas declaraciones universales de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que fue configurado conceptualmente por Mancini mediante una síntesis del naturalismo alemán originariamente eh, y del romanticismo francés, que fue desarrollado normativamente. En los principios que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, los siete principios para la paz, como un derecho para la descolonización, pero no solo para la descolonización, porque el titular que se atribuyó este derecho es a los pueblos, que tiene una serie de requisitos previstos en el ordenamiento para su ejercicio, que requiere mayorías, que ha sido aclarado por instituciones tan importantes como la Corte Suprema de Canadá. Luego, si recurrimos al final. a una reflexión que en mi opinión es terriblemente perturbadora que es una especie de lección de en qué consiste el derecho a decidir a la carta decidida por cada uno de los ciudadanos al margen al margen de las definiciones previstas en las declaraciones de derechos humanos, en los ordenamientos jurídicos diversos y en la reinterpretación jurisprudencial en los países democráticos o de larga tradición democrática, donde ha sido ejercido y ha sido definido, va a ser muy difícil que el derecho a definir siquiera pueda ser comprendido por la ciudadanía. Y cuando el derecho a decidir no es comprendido por la ciudadanía, se complica terriblemente su ejercicio. beste york Ordua baino lena hau bukatuko dugu denbora zorroz kontrolatzen hasieratik Bueno, tarte bat hartuko du apurra pentsatzeko danok, ez? Egia da ariketa hau berria dela. Ze ohituta gaude erabiltzeko erabakitzeko eskubidea, ba printzipio bezala, sentimentu bezala eta batzutan besteari leporatzeko, ez? Ba, nik badakit nik zer nahi dudan eta nirea zurea baino hobea da, ez? Baina guri ere kostatu zaigu definitzeko orduan nola planteatu eta islari bezala etorri eta onartu egin duzuenok eta asko eskartzen dizuegu gainera eh, eskatzen zen iguten, ez? Eta orain nik zer esan behar dut. Nik badakit nire gaiaz, ez? Ni badakit hezkuntza, eh, izkuntza, badakit pentsio, ez badakit hizkuntza eh, edo eh, monetaz, baina nola nola hasi partekatzen arrazoiak, ze arrazoiak asko daude, ez? Da ditugu. Ta nik usut, nik asko ikasi dut, asko, asko gustatu zait ikuspegi diferentetatik ikustea erabakitzeko eskubidea, eta nik azpimarratuko marratuko tresna ze importantea den. ta egon daitezke, iritzi diferenteak ikusi ditugu, gero egia da kudeak eta bat eskatzen duela, eta aspi nahi dut ere kultura bat behar dugula. Eta kultura hori denon artean eraiki behar dugula. Erabakitzeko baitasuna ikusi dugu, klase politikoak behar bai, baina garrantzitsua gara herritarrok. Guk ezartzen baldin badugu, erabakitzeko eskubidearen baldintzak, guk zer gauden onartzeko prest eta zer ez gauden onartzeko prest, hori guzi izan dugu ere Kataluniako prozesuan, hau ez demokratiko askorentzat, gertatzen ari dana, eta guk ez gauden prest onartzeko hori normaltzat, ba, hortik aurrera asten gara eraikitzen. Eta, e, beraz, bueno, igual, horrendik eh, baduzue gogoa parte hartzeko, badakigu harik eta honetan urte, eh, bueno, bentsate kaina artean eukiko dugu aukera, baina betaurreko berriak jartzea eskatzen du. Eta hori bai da eta danok egin behar duguna. Zergatik nahi dugun, hainbat arrazoi daude erabakitzeko, hemen hainbat eta hainbat plazaratu egin dira, oso oso garrantzitsuak, herri bezala eh, erabaki alizateko, eta norbanakoak baditugu bai gureak, eta, eta beste batzuk ere entzutea, bai ba, ere osa beratza da, eta erabakitzeko kultura horren parte bada. Beraz, behitu, badaukagu beste galdera bat. Kaixo, arrazalde hon guzti erabakitzeko eskubidearen inguruko ausnarketa honta zergatiak eta zertarakoak hoiek biltzen hasi gara eta biltzearen arrazoi nagusia izan da eh, azken hilabeteotan esan gunuke eta Kataluniako prozes famatu honen eraginez, eh, somatu dugulako eh, beldurrak nolabait eh, galdetzen zaiola beharrari. E, erabakitzeko eskubidea bazan hilabeteetan edo urteetan izan da norri batean lelo eta bandera oso erakargarria, besterik gabe, oso e, pixkatzen zu pozitiboan ikusten genuna. Baina, aldi ere, e, Kataluniako prozesuak erakutsi du, ba, askotan, gailentzen zaiola beldurra, eta hori irabakitzeko beldurra daukagula. Eta hori ere, eguneroko bizitzan eta gure bizitza pribatuan gertatzen den gauza bada, ez Askotan, erabakiak hartzeko beldurra dugula, naiz eta beharra izan. Eta askotan, behar, beharra eta beldurraren artean, tensio hortan, ba, e, beldurrak ba, irabazten dula eta beharra aztu egiten dugula, ez Horregatik nik E, galdera bat egingo nizueke bakoitzari bat e, e, oso modu telegrafikoan ibalima e, erantzun e, zertan ikusten dezue benetako beharra lehentasunezko beharra erabakitzeko benetan zuen gaian edo zuen e, esperientziatik abiatuta e, sindikal gintzatik edo, edo edo pensio sistemari dagokionez ingur zeretor emiliok nahiko argi irakutsi beldurra beldurra e, mm, orain arte mm, gauden bezala jarraitzeak e, eragin eragiten duela batez ere eta ez alderantziz hor badagola beharra baina beste sektoretan edo beste arloetan edo beste perspektibatik zertan ikusten dezue benetan urgentzia urgentzia alik eta azkarren e, bertan erabakitzeko e, gaitasun eta almen guztiak edukitzea. Batez ere, urgentzia horrek, premia honek, behar horrek, e, eh, akaso irabaziko diolako beldurari. Azkotan oso eroso e, eh, bizigea estatukoan, esan ez, bueno, gauden bezala gelditzen mani magea ez gaude gaizki, edo beste batzuk asko zokerrago daude gu baino. Orduan, hori izango izateke galdera, ez da? Beharra, urgentzia, premia, E, epe laburrean esango nuke, e, zertan ikusten dezuen. Agian pensioen gaian e, nik apuntatu dut e, ideia bat, eta benetan oso larria iruditu zait, ez dara sosteniblea, Espainiako sistema, pensio sistema, eta gure akaso izan daitekela, Eta kasu hortan Emilio hori eskatuko nioke zehazki esatea zergatik pentsatzen duen gurea, gurea sosteniblea goa dala. E, Piskat, zentzu positiboan ikuste Eta, galdera, eh, luzatzen ari da ez da barkatu. Eta azkena, eh, Adriani pixka bat, bueno, eh, hor berrikuntzaren gaia aipatu du, baina, bueno, hor politika industrialean, edo industria politikan, e, eh, ze punturaino hor ere erabakitzeko gaitasuna mugatuta dagoen, edo ze punturaino indu, industria politikak eskatuko lukeen ere erabakitzeko almen hori sendotzea. Eta listo, hau da dena. Eskerrik asko, Mario. bi minutu emango dizuet bakoitzai erantzuteko. Eh, beraz, bi minutu gehienez. Gutxiago behar bada, Bueno, nik uste dut lehenengo en, beldurraren kontzeptuare interesgarria dela, ezta. zeatik gaztetan edo haurtzaroan erabakiak errez hartzen ditugu eta geroz da helduago gerenean gehi kostatzen dugu, <coughs> ba, nire ustez beldurra da, zeho zer daukagula eta galtzeko daukagun arrisku hori da, en, beldurraren e, paradigma hori, da? En, eta industria aldetik begiratu eta bereziki zergatik en, presa hori nola itxasateko? Bueno, badakigu Euskadin industria E, teknologi aldetik eta e, e, potentia izan dela, e, oso aurreratua izan dela, eta ia markada asko ditugula posizionamentu honortan. Kanpotik ibiltzen bazeat eta galdetzen baldin badezue, e, Euskadi nik ustez Alemaniakin alderatu litekela e, industriaren posizionamentuan. Baina, klaro, e, posizioi galtzen ari geha. Garbineko ondo adierazi du, eta nik gero ez da garbiago da, beste faktoratu daude, multinazionala daude eta abar, baina gure, e, gure posizionamentu hori galtzen ari geha.

Eh, en lo relativo, en lo atinente a las pensiones, evidentemente hay varios problemas que nos hacen partir de una situación de mayor fortaleza para el sostenimiento de un sistema como el actual. Pero nuestra reivindicación no debería pararse en los títulos competenciales estatutarios y constitucionales, sino tendríamos que tener la capacidad de legislar el sistema en su conjunto para que este sea sostenible. Porque nosotros, eh, en el tema de reparto, tenemos mejores ratios en materia de empleo que la media del Estado español. Y sobre todo tenemos algo más importante, que es mayor número de cotizantes por bases máximas de cotización, incluso en el régimen de autónomos que la media del Estado español. Esas son dos fortalezas, pero tenemos la misma debilidad que tiene el Estado español, que es una tasa de dependencia peligrosísima. En este momento el número de cotizantes no llega al 1,8% del número de beneficiarios de alguna contingencia protegida. Así no se puede sostener un sistema de reparto puro. Y de esa perspectiva la reivindicación de la competencia por elevación tiene que ser... Para crear un sistema de otras características que tendríamos que pactarlo. Tendríamos que pactarlo en el ámbito sindical, tendríamos que pactarlo en el ámbito empresarial, tendríamos que pactarlo con las propias organizaciones de, de jubilados que desafortunadamente no existen o son muy débiles. Los jubilados tienen un problema, les carecen de interlocución. ¿eh? Y por cuando se carece de interlocución, sus derechos son objeto de preterición sistemáticamente. Pero desde luego, ¿eh? un sistema como el español, ¿Eh? aunque nos permitan la gestión de su régimen económico en régimen de convenio. Y cuando la disposición transitoria quinta utiliza la expresión convenio, se, da, se está refiriendo a un régimen idéntico al concierto económico. Para saber que esto es así, basta con leer el diario de sesiones de la ley orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía para Euskadi. Eh, a pesar de todo, no nos bastaría con esto para hacer o mantener un sistema de pensiones suficiente si no tenemos la capacidad de acometer eh, una estructura legislativa del sistema de forma diferente. Bueno, Nikustet, Bearra, Agrico cuál ¿es? ¿eh? ¿Eta Naucagún era aquí almenar en Gañán? eta gaur egungo marko juridiko politikoek bermatzen dutenan gainean ziurrenik ziurrenik ez eritzi desberdina daude abia puntu hortan eta ez naiz hortan sartuko zelburua helburua ez da eritzi desberdinetan polemizatzea baino kontua da azkeneko urte guzti eta erabak konpartitzen dut jonekin du irakurketa e, ez dela neutroa zegoeratan gauden baizik eta beheruntz goazela ez deserri kontzeptu bat ematen nahi dela, desegituratzen nahi dela gure herria, ez? Eta hori da benetan larria. Eta desegituratzen nahi da, neurria handi batean, e, eredu produktiboa edagokionez, Estatu Espainolarekin alderatuz, bestelako aukera batzuk ematen dituen herri batean bizigea, baino, Estatu Espainolaren politika imposatuak edo beste batzutan, bere txuak aplikatu izanak, eta batez ere, eredu produktiboa edo garapen eredua, Lan kostuen etengabeko merkatzean oinarritzen den garapen eredu bat balin bada horrek ekartzen duna da gure posizioak e, ba e, galtzea, ez? Eta beste gauza bada posizioa galtzea, eredu produktiboa izango eta bestea da ere osoen justoa dala lan baldintzetan eta soldatetan ematen aidan desoreka ematen aidan prekarizazio prozesua, baino erabak lotuta dauden eztabaidadea, garapen eredua eta lan harreman eredua. Orduan guretzako nahiko urgentea da erabaki ah, izatea. Naiko urgentea da, ze e, esan dakoa, egoeraren larritasunak erakusten dulako. Eta gero, jungo naiz pixkat, pentsioen kontura, ze espreski atera da pentsioena, ez? Nik uste, pentsioen kontuakin ere, e, momentu hontan motz gelditzen dela ea autonomia estatutuan jasotzen dana e, garatzea. Edo motz gelditzen dela transferentzia, oi? Zergatik gelditzen da motz? Osea, ez dugu nahi. Edo guk behintzat ez dugu e, jotzen Madridek erabakitzen duna gestionatzea. Ze azkenean, kudeak eta zari ja? EAEko autonomia estatutuan, kudeak eta da, jasotzen dana, eta nik ez dut kudeatu nahi Madridek erabat txikitu eta suntxitu dun pentsio sistema. Nik ez dut kudeatu nahi iruro zazpi urteko jubilazioa dina, hogeita bost urteko kotizazioak e, pentsioak e, kobratzeko, ez den nahi, nik nahi da, edo guk esaten duguna da, bertan erabaki bar degula, zenolako pentsio kontributiboak ditugun, ez kontributiboak, eta zer edun nahi dugun, ez? Ze igual, kudeak eta hori, guain dela, berroge urte, e, ba, bueno, beste goera batean ginenean, eukiz ezaken zentzu bat, baina gaur egun, nahiko gara pokoa iruitzen zaigu horretan gelditzea, horregatik esaten duguna da, lehentasuna lan harremanetan, enplegu gaietan eta babe sozialean, erabaki ahalmen osoa eskuratzea, eta urgentziazko kontua bezala dakotokatzen du. No, va 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 a haber, no, no, aquí no, no. ya da, aquí ya ¿eh? eh, Vamos a ver, eh, eh, tiene razón en tu aserto, sobre todo en lo atinente a la negociación colectiva y la reforma laboral que se impuesta, es una reforma del Estado español el regredio de sus competencias legislativas en este ámbito. Lo que pasa es que llama la atención y no hay que dejar de poner de relieve una contradicción difícil de comprender. Eh, eh, la reforma laboral del año 2012 amortiza la negociación colectiva laboral como un instrumento de configuración de las relaciones productivas. Y lo amortiza porque posibilita el descuelgue de, las clásulas, de todas las cláusulas del convenio colectivo, impellos hacia abajo al, al, al ámbito empresarial. Los convenios de ámbito superior se pueden deslizar, se pueden descolgar al ámbito empresarial. Sin embargo, hay aquí sindicatos poderosos eh, que optan por esta vía de negociación. Eh, yo esas contradicciones también, eh, cuando se hablan de imposición, te, deberían ser puestas de relieve. Hombre, no voy a citar el nombre del sindicato, pero es una opción legítima de ese sindicato, pero eh, que coincide coincide exactamente con la previsión de reforma laboral para, para degradar las condiciones de trabajo de los, tra, de los trabajadores. No, no es una alusión personal. No, 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 sí. no, 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 ya bueno, sí, no. eta no, no, tapures ez 60 €. Nel imperpela. Ya he piscat, bukatuko dugu Adrian, Igor, eh? Dio orden jarraitzeko. Adrian Igor, Gorta gero hortik itzek badauz, aden. bi minuto inguru mesedes. Bueno, del punto del, día, hay que mirar en dos direcciones. Primero la que he Creo que es de la ellos, la tiene un medio es de comunicación. Y en la en de comunicación tiene un poder político inmenso. eso no podemos olvidarlo y ahora hay unas oportunidades que antes no había que son unas oportunidades que se llaman internet y que seguramente no estamos aprovechando ¿no? para hacer frente a, a ese reto. ¿no? Pero bueno. La otra vertiente del miedo es lo que ya está pasando. Y lo que ya está pasando es, entre otras cosas, que no nos enteramos de lo que está, lo que está pasando. Y ahí tenéis un dato sobre lo que ha pasado durante la crisis con la relación entre nuestra renta per cápita, que a la hora de mirar la, cómo evoluciona la economía de un país, es seguramente el factor diferencial más importante con respecto a la Unión Europea. Nuestra renta per cápita, comparando, por ejemplo, con, con la media española, la renta per cápita del País Vasco antes de la guerra civil era un 180%, la de Ipuzco un 200%. Después de, de Franco se quedó en el 115, 110 aproximadamente. Con respecto a Europa y con respecto a España también fuimos subiendo durante tres décadas. De pronto llega la crisis y, sorprendentemente, lo que, aunque esto no se sabe, pero hemos perdido, según cómo se mida, entre 10 y 15 puntos sobre la media europea. Entre 10 y 15 puntos. Esto no es extraño. Estamos siguiendo. No pasa aquí. ¿Por qué no pasa nada? Porque hacemos datos comparativos con España y no estamos perdiendo. ¿no? Es porque España también ha perdido ese, ese, esos posicionamientos. Pero nuestra posición no es la de España, es mucho más peligrosa. Porque nosotros tenemos un, una economía bas, basada en la industria que está mucho más amenazada por el mercado internacional. Y la gran amenaza a corto plazo son los países emergentes, que no solo parten de costes más, más bajos, sino que están, y eso creo que ya lo hemos, lo hemos puesto de relieve, invirtiendo. En, eh, en, eh, en tecnología y en formación mucho más que nosotros, y mucho más que Europa, y muchos más que los países avanzados europeos. Aquí tenéis una comparación, en la columna de la derecha los países avanzados europeos, en la columna de la izquierda las regiones no son regiones, porque son por la dimensión son países, ¿no? de China, los avanzados de China. ¿no? Los, decir, podemos decir claramente que los, pa los países, las regiones más avanzadas de China se están invirtiendo más en tecnología que eh, Alemania, que Suecia, que Dinamarca. Esto es una amenaza ya para toda Europa, pero es una amenaza en primer lugar para los que tenemos una industria con un bajo nivel tecnológico. Esto significa que, como ha pasado ya con el acero, dentro de dos años va a pasar con otro sector y luego con otro sector y luego con otro sector, salvo que demos un acelerón hacia la apuesta por un modelo de desarrollo basado en el valor añadido y que nos garantice que mantenemos... o aumentamos el diferencial tecnológico con los con los países emergentes, ¿no? Es una cuestión de tiempo y lo que antes era, digamos, se planteaba como un acercamiento a los países del norte de Europa sin demasiada prisa, ahora es una cuestión de vida o muerte y a a corto medio plazo. Bueno, José, yo digo, me había quedado con la intervención de Garbiñe, eh, con la que estoy plenamente de acuerdo en lo que en lo que planteaba Eh, digo intentando no sé muy bien cómo responder a lo que nos preguntaba Mario tampoco y tal pero bueno voy a intentar decir algo a ver eh, a ver por, por bueno por empezar eh, es obvio ¿no? que la, la cuestión del, de, de la legislación, de las competencias que el Estado se reserva para sí, de cómo eh, luego encima se extralimita a través del de, de Tribunal Constitucional, etc, etc., nos limita la capacidad de accionar. Es cierto ¿no? que por más correlación de fuerzas tú que tengas en este momento en el plano sindical, no vas a poder tumbar, por ejemplo, un convenio colectivo estatal. ¿Por qué? Porque está absolutamente blindado por la legislación y tal, y eso es un límite, y es un límite a desbordar, obviamente, y ese límite a desbordar desde el derecho a decidir y desde asumir una soberanía más plena o 100% plena, como lo queramos ver, que la que tenemos a día de hoy. Eso es obvio, pero no es el único problema. No es el único problema. Tenemos un gobierno en la tenemos eh, un gobierno en Iruña, que también son parte de este problema. Las políticas que se llevan décadas haciendo, es decir, el Gobierno de Madrid y el Gobierno de la CUA están básicamente de acuerdo en la cuestión socioeconómica, en la cuestión de las pensiones, en la cuestión de los impuestos, están básicamente de acuerdo. Sí. Entonces, el único no, no podemos pensar solo que todo se arreglará cuando seamos independientes, cuando, sino decir, desde ahora también podemos ir arreglando, también podemos ir empujando, porque si empujamos desde ahora y si empujamos mucho desde ahora, el día que lo logremos, el día que haya un Estado propio... Será mucho mejor de lo que sería si no hubiésemos empujado desde ahora. Yo creo que con eso termino. Digo, es que podría entrar ya en la RGI tal no sé qué, en un montón de cosas, pero creo que no es el momento. Yo me quedo con esa reflexión de empecemos a empujar ahora desde la izquierda para mejorar las condiciones de vida, porque así también cuando tengamos un estado propio estado será mejor que si no lo hubiésemos hecho. No sé si es una de las prerrogativas de la moderadora, pero me la tomo como tal. Voy a hacer una pequeña intervención de un tema que me parece que es bastante importante y que muchas veces nos pasa desapercibido. Porque antes también se habló de que tenemos competencia, por ejemplo, o tenemos capacidad presupuestaria, fiscal, financiera. Yo creo que ha habido, a partir de la modificación de la Constitución del artículo 135 y luego con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, nos han recortado la capacidad de actuación de nuestros presupuestos de una manera notable. Me imagino, y bueno, suena un poco así raro lo que estoy diciendo, pero todos habréis leído en el periódico que el Gobierno de Navarra no sabe cómo gastar los millones que ha conseguido gracias al acuerdo sobre la aportación y que el Gobierno vasco tiene un problema parecido. Tiene una recaudación del 11% gracias, a, entre otras cosas, al acuerdo en el tema del cupo, que le ha supuesto una entrada de 600 millones y no sabe si puede o no gastar porque está la ley de estabilidad presupuestaria que le establece el, el tope de déficit que se cumple el nivel de endeudamiento que se cumple pero la regla de gasto que te dice aunque tengas dinero no te lo puedes gastar en más de un porcentaje que lo fija Montoro con lo cual tenemos dinero pero no podemos gastar y tenemos que dedicarlo a qué a amortizar deuda y creo que es un tema que pasa muchas veces como desapercibido y a mí me parece que es súper importante porque está afectando a una de las que en principio son las competencias que ya tenemos. Entonces, mucho cuidadito con ese tipo de leyes que a la larga nos están pues bueno, eh, cercionando incluso el, el autogobierno que ya tenemos. ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en ese tema es fundamental también estar alerta y estar un poco pues, defendiendo los intereses del país. ¿no? Bueno, aprovechado esto, sigo haciendo de moderadora formal y a quien le toca… Hortiko hitz bat, eta gero guako lehena. baldin badago, egingo dugu ya txanda itxia, nik bi hitz dauzkat Iru hitz horatzean? Bueno, bakoitzak minutu bat, mesedez. Ekarpen zehatzak. Ekarpen Parkatu. zehatzak. Ah, bai. gutxitan bukatu behar ez du bukatuko, baina minutu bateko ekarpenak. Bale? Parkatu. E, ni Euskera bat, pero pisca pisca. Eh, yo quería decir que, por ejemplo, ahora al final eh, tú estabas en, en euskera, como es normal, y como yo lo he hecho con todos mis hijos y, y nietos, pero yo piscabat, vale. Entonces eh, me hubiera gustado que. Cada uno de los intervinientes, no es que lo hubieran mmm, traducido, por supuesto que no, pero mmm, poner una pequeña. ¿eh? ¿Me explico un poco? Poner un, Los que habéis hablado solo en euskera, haber hecho una pequeña aportación en, en Herderas, eh, porque yo sé que no soy la única, que hay alguna y algunos que a lo mejor no lo entendían. Eh, parca tú, eh, otra vez. ¿eh? Vale. Es que Ricasco siento de verdad que no hayas podido saber que había eh, traducción no, simultánea y que podías haber seguido pues, tranquilamente toda, toda la sesión. ¿Mm? Igual hemos fallado a la hora de avisar en el momento de la entrada. Bueno, pues esperemos que en las siguientes foros y en las siguientes reuniones que hagamos con estos temas, estas cosas las eh, establezcamos un poco mejor. Es que Ricasco, de todos modos, por el interés. Bueno, por, por alusiones de, de Emilio y bueno, para hacer comentarios desordenados sobre la cantidad de, de sugerencias que he escuchado en, en esta mesa redonda tan interesante. El, eh, claro, el derecho a autodeterminación tiene una, una concepción por arriba y hay otra por abajo que se está perfilando en estas décadas. ¿eh? La, la concepción por arriba que eh, tú has escrito y además dimos juntos hace, no sé si ya 15 o 20 años, en fin, charlas sobre la génesis del derecho a determinación, eh, que evidentemente fue un, un gran triunfo ¿eh? de, de la cultura, de la humanidad, pero cuidado porque era peligrosa, como se demostró desde la Primera Guerra Mundial, ¿eh? es decir, eh, tanto los, los estados más poderosos como el capitalismo empezó a restringir absolutamente y a deformar el, el derecho a de la determinación. véase la primera guerra mundial, donde se aplicó el derecho de a la determinación a aquellas regiones, a aquellos países que a, les interesaba a los, a los aliados. Eh, eh, véase después esa, esa práctica de las naciones unidas en implantar drásticamente el principio de, del agua salada, es decir, eh, tiene que haber gente de, 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 con, con piel de un color distinto a la nuestra y tiene que haber un océano de por medio para que se las reconozca. Véase incluso lo que está pasando en las últimas dos décadas, donde la fuerza de Estados Unidos, de Alemania y de la Vática no ha concedido el derecho a determinación a toda una serie de países en Europa Oriental, como mientras que en otros sitios vease Cataluña y también eh, potencialmente el País Vasco, pues han denegado absolutamente ese derecho. Pero eh, al hilo de lo que he escuchado, eh, yo, yo sí pienso que es muy lícito el tener una concepción del derecho de, de determinación equivalente al derecho de decisión y un derecho de decisión a la carta. ¿Por qué? Porque lo político, lo social, lo económico y lo personal están absolutamente imbricados. Por ejemplo, el, el bienestar. Pues el bienestar está tan implicado en, en, en los asuntos de género que, si no fuera por las mujeres, a quienes toda la, la, eh, la, la corriente actual eh, de, eh, de, 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 eh, de erosión del bienestar en sociedades patriarcales, como siguen siendo las nuestras, les ha perjudicado totalmente a ellas, que son las que llevan a cabo las labores que teóricamente les correspondería al bienestar. Véase. Eh, la atención a, a las personas incapacitadas, eh, eh, una serie de deberes familiares y tal. Entonces, claro, si no hay bienestar, eh, se impone el principio de la doble jornada para las mujeres. Es decir, que están totalmente implicados. El, lo personal, joder, que se está implicado. Es decir, el, los, los estados, esos monstruos, los estados modernos actuales, recurren siempre a lo personal. A la ofensa, a la humillación que, que, que están eh, ejerciendo contra ellos los independentistas. Fijaros lo que ha pasado desde hace tres meses en, en todo el Estado español, cómo se han lanzado una serie de consignas a por ellos y tal. Es decir, cómo finalmente el, el Estado liberal, racional y tal ha, ha tenido tal evolución que en este momento es el Estado anti, eh, anti islamista. Eh, antes era antiterrorista, pero ya se ha visto que era un cuento chino eso de que la, le, se, se luchaba en contra de la violencia, se, se luchaba en contra de la diferencia al final, porque ahora han pasado a ser terroristas y violentos, pues gente eh, tan pacífica y tan, absolutamente nada terrorista como los catalanes. Y eh, eh, claro, todo ese concepto de derecho a decidir que viene desde abajo, eh, que... Que, que, que contiene una enorme cantidad de facetas, el, el, la, faceta género, la faceta de género, la faceta de aquellas comunidades que son lesionadas, por ejemplo, por, por decisiones de, eh, que están tomando multinacionales de deslocalización y que perjudican no solamente a los languilles, perjudican absolutamente a todo el mundo, a los talleres que trabajan para ellos, a los comercios de, de, de los pueblos en donde eso está teniendo lugar. Todo eso está profundamente invicado lo uno con lo otro. Entonces, a mí sí me parece muy importante, sin perder nunca de vista el derecho de autodeterminación como derecho de, 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 una, de una nación sin Estado a decidir sobre sí misma, me parece muy importante que ese derecho, y este ha sido un desarrollo de los últimos tiempos, ¿eh? por la evolución del capitalismo que ha pasado de ser un capitalismo liberal a ser un capitalismo fordista, a ser actualmente un capitalismo de la especulación financiera, en donde incluso se prescinde, y eso los sindicatos saben perfectamente, se prescinde absolutamente del capital manufacturero, porque lo que cuenta es la especulación, especul etcétera. Entonces, el, el, esa, esa implicación de, de, del derecho de decisión por abajo y el derecho de determinación por arriba es absolutamente necesaria, y la prueba, y con ello termino, la prueba es esas magníficas experiencias, y yo felicito a las personas de esas organizaciones que se encuentran aquí, que ha sido ese movimiento desde abajo que ha culminado con la formación de Guris Cudago de Sare, etc. Bueno. Tiene que haber otro debate sobre este tema porque si no, no vamos a acabar. Hecho, Sería apasionante, ya vendremos a oíros, ¿eh? pero discutiendo por eso. Ya, ya, os veo que ya os conocéis bastante bien. Creo que había alguna... Carmen, usted veste bat hortik atzeti baldin badago, eta chico dugu gaurko saioa. Badago beste inor. Bueno, ba, honezkero bukatuko dugu. Ezkerrik asko zalantzari gabe torzaeten guzti hori. Hendik aurrean lan handia daukagu. Hau ez hemen bukatzen hemen hasi eginda fase berri hau. Nik uste dut, erabakitzea zaia da, erabakitzeak beldurra eman dezake, aldaketak, transizioak, egoera berriak, eta horrek eskatzen gaitu, herri bat izatea. Herri indartsu bat, guzti honi aurre egiteko. Ezin gara zatituta joan, lortuko ditugu gure joko arauak mai gainean jartzea. Gure joko arau jarriko ditugu mai gainean eta gero eztabaidatuko dugu gure artean, baina markoa guk diseinatzen dugunean eta orain hori da helburua. Marko hori lor dezagun. Aurrera ta gure Euskal Herria. Momentu txu bat bakarrik, bai nahi dut ezkertu miren hartolari, zebegira zen olako akta egin digun, eh, marrazkiaren bitartez eta txalo bat du, Eta eskerrik asko ere, esprimina ematen ibilizabeteni, eskerrik asko inigori ere egiteagatik akta eta baita ere inakiri interpretari lanetan ibili denari, eta sentitzen dut benetan, ba ez badugu behar bezala saldut, et, tresna hori bagen eukala. Baina, bueno, badakizu eurrengo e, gurua, datorren astean izango da, donostian izango da, eta kulturari buruzko izango da. Beraz, guazen edukiz betetxera erabakitzeko eskuda. Mila esker denoi.